muchos se figurarán algo que no tiene forma. Y contrario a esto, a través de los distintos programas, lo que intentamos es analizar cuáles son nuestros moldes, si muchas veces en la vida tenemos que romper nuestros propios moldes, nuestras propias estructuras para reinventarnos, o si somos más bien personas que las aceptan, o tal vez si somos muy cuestionadores de la vida de otros en cuanto a sus referencias, en cuanto a sus moldes. Podemos decir molde como podemos decir estructuras o formas de vida. En el día de hoy, una persona muy especial, bella por dentro y por fuera, con una voz magnífica y que también hace muchas cosas, y calculo yo que en algún momento de su vida se debe haber reinventado o se debe haber cuestionado, pero creo que eso nos lo va a contar ella. Bienvenida Melania Schick. ¿Así se pronuncia tu apellido? Así se pronuncia. Muchas gracias, Marina. Un placer estar en tu programa. Muy bien. Melania, sé que se te ve mucho en la pantalla, se te ve mucho en los medios. ¿Puedes contar un poquito cuál es tu actividad, lo que estás haciendo en este momento? Bueno, lo que estoy haciendo es, bueno, como hace ya 5 años con el coro municipal, dirigiendo el coro, tratando de comenzar un segundo coro también municipal para los nuevos, también dando clases de canto a niños, a más grandes. Tenés un taller personal tuyo, ¿no? Que lo dirigís vos. Exactamente, tengo un taller personal mío y también tengo desde el municipio talleres hacia los barrios. Hacia la comunidad, o sea, estás haciendo un trabajo comunitario desde la entidad municipal, digamos. Exactamente. Perfecto. Y bueno, y antes de hacerte otras preguntas, ¿quién es Melania? A ver, pensá un poquito, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué te define? Bueno, Melania era una antes y hoy es otra Melania, o sea, es lo que te puedo decir. Qué bueno. Yo te escuchaba hablar y realmente nos vamos reinventando, es así. Me alegra saber que no soy la única, sino que todas ya lo creo nos que vamos no. reinventando. Yo era una chica muy tímida, muy introvertida, que tenía muchas ideas de que, por ejemplo, liderar o coordinar un grupo no era para mí porque no tengo el carácter. Y con buenos valores, y en un momento de mi vida, casada ya con mi primer hija, dije, ¿soy buena para qué? O sea, ¿para qué soy buena? O sea, ¿para qué me cuido? O sea, yo, Melania, no te dice una mala palabra, soy una persona que no eliminé todas las malas palabras, yo quiero ser, no sé, limpia en mi manera de hablar, me criaron así, y dije, ¿pero soy buena para qué? Y siempre cuando hablo con algunos amigos le digo, es como que me hice crack, porque me decepcioné de mí misma, de decir, no puede ser que nací para armar la familia Ingalls. O sea, así. Vos en un momento, tu estructura, tu molde, vos lo cuestionaste, no te sentiste conforme solamente con eso, por lo que te faltaba algo más, te faltaba saber quién era Melania. Sí, me faltaba decir, no puede ser que nací solo para esto. O sea, no puede ser. O sea, no puede ser que tenía cosas inconclusas, una carrera que no había terminado. O sea, vos ahí. Y mientras vos vas contando esto, le voy pidiendo por favor a los chicos de dirección que nos lleven al lugar que eligió Melania, porque cada uno de mis invitados, para los que no saben, invitadas, le damos la posibilidad de elegir un lugar. Melania eligió un parque. ¿Por qué elegiste un parque? Y porque me parece una entrevista, me gusta el verde, estar rodeada del verde, aire libre, no me gustan los lugares tan cerrados, en primer lugar eso, y me gusta el aroma del verde. El aroma de, por ejemplo, vos me decís parque y me imagino en ese lugar, por ahí después de una lluviecita, con el olor a pasto mojado o el pasto recién cortado, sonidos de los pájaros. Entonces, Melania también podemos decir que es una persona que está muy conectada con lo natural, porque no elegiste, qué sé yo, no elegiste un lugar así muy sofisticado, no, elegiste un parque, algo sencillo sí. Y a la vez que con tanta energía, ¿no? Sí, con mucha energía, bueno, también tengo mucha fe en Dios y todo me conecta, me gusta, y bueno, también he descubierto que no me gusta estar encerrada en algo ni hacer cosas rutinarias,
Entonces, quizás viene también todo por ahí. Todo por ese lado. Entonces me decías, llegó un momento que vos estabas, ya habías conformado tu familia y anteriormente habías estado estudiando, ¿no? Sí. Bien. ¿Y dónde estudiabas? Estudiaba en la UNAM, estudiaba Ciencias Económicas. Ciencias Económicas. Sí, Contador Público. Contador Público. Y, o sea, vamos a retener lo que vamos recibiendo, la información. Melania canta, Melania coro, Melania arte, y Melania estaba estudiando Ciencias Económicas. ¿Cómo fue, digamos, tu infancia en relación con lo artístico? ¿Tenés algún recuerdo de cómo te conectaste con lo artístico en algún momento? ¿Hay alguna conexión entre esa niña y...? Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Totalmente porque la esencia está. Pues la esencia siempre estuvo. O sea, mis padres me llevaban a música. Ajá. Yo hacía teclado. Y viajaba, me acuerdo, a la siesta. Eso lo hice por muchos años y después en la secundaria tuve que dejar porque no me coincidían los horarios. Y también en esa infancia Melania escribía canciones así muy, que para mí eran insignificantes, pero bueno, me sentaba en el piano, tocaba, inventaba melodías en el piano, inventaba letras a los animales. Bueno. O sea que siempre estuvo, me involucré en un grupo de música de una iglesia, después cuando era adolescente. Cuando me fui a estudiar también traté de involucrarme. Y bueno, siempre estuvo la música, nunca le di el primer lugar. ¿Sí? Claro, siempre estuviste relacionada con la música de alguna manera, uh-huh. con esta manifestación artística que es la música, con esta disciplina artística que hace que los seres humanos... O sea, vos te expresabas a través de la música. Viste que hay algunos que se expresan a través de la pintura, otros se expresan a través de la danza, vos lo hacías a través de la música. Sí, y hay un detalle que no sé si me expresaba o me comunicaba, pero era algo que yo consideraba que era para mí. O sea, que era como yo era introvertida, decía, bueno, yo hago esto, que nadie me escuche, que nadie sepa. Lo tenía muy guardado y no era extrovertida, como decir, escuchen cómo toco. No, sino que era siempre, si cantaba, cantaba en grupo. Y la música y todos esos detalles de la música eran como que eran para mí nomás la música. Era algo que yo disfrutaba en la soledad. Lo hacías en soledad casi uh-huh. como escondida. Claro, era tu... escondida, tal cual, escondida, sí, porque escondida. Hasta me daba vergüenza, por ejemplo, que mis padres me escuchen cantar. O sea, me daba vergüenza. Que tus padres te escuchen cantar. Sí, sí, sí. ¿Y quién te dijo por primera vez... Qué hermosa voz que tenés, Melania. ¿Quién te dijo? ¿Te acordás de alguien que te haya dicho? Me decían, pero cuando te dicen eso, vos decís, lo dicen para quedar bien conmigo. O sea, claro. Es algo que vos, cuando vos no te tenés, no te valorás, te cuesta ver que alguien de afuera te valore. Entonces, creo que fueron procesos, fueron lugares a los que fui. Y por más que me decían, para mí era, bueno, es lo normal que me diría cualquier persona. Yo también le diría que bien, o sea... Yo si no canta bien no le digo nada. Por ahí no le digo nada, pero no le digo que... Pero que sí me pasó, y sí, esto a veces trato de compartirlo porque creo que también hoy en día trato de que nadie cometa los errores que yo cometí, o sea, en los ámbitos que estoy. Y uno de los otros pensamientos que yo tenía era que consideraba que había una voz mucho más linda que la mía, o sea, y siempre admiré esa voz ajena, y dije, qué hermosa voz, pero nunca presté atención a mi voz. Entonces, de repente me fui a estudiar contador público, hice algunos cursos gratis, me compré libros. Una señora, me acuerdo, que tomó un curso de canto y no sé ni por qué, pero ya me explicó todo el libro, porque yo no podía pagarme el curso. Entonces ella me explicó todos los ejercicios, la verdad, esas personas que aparecen en tu vida. Y bueno, y así fui pudiéndome agarrar de lo que sea para decir, bueno, esto me gusta, me interesa. Y cuando vine al Dorado, me mudé al Dorado, dije, bueno, voy a tomarme este tiempo para mí. Como decís, cuando hice crisis, cuando hice crack, basta. Voy a hacer algo para mí. Dije, voy a estudiar canto, no sé dónde. Y me voy, comienzo con una colega. Y se hace un cierre a fin de año y todos, o sea, unos pares teníamos un micrófono. Sí. Por supuesto que yo para el cierre no, me duele la cabeza, me duele la uña. Yo no voy a ir. Boicoteaste. Claro, yo, y ella me dijo, no, Melania, tenés que estar. Bueno, entonces me fui y la última canción que era grupal, que creo que era Aprender a Volar, me parece,
Todos los micrófonos, o sea, que estaban conectados, ninguno funcionaba. Solo funcionó mi micrófono. Pero estábamos todos con micrófono cantando. No te lo puedo creer. Entonces, cuando yo me escuché cantar, yo dije, ¡ay, esa es mi voz! Y ahí, por supuesto, cuando terminó todo, vinieron, me felicitaron. Y la afirmación de la gente también me fortaleció. Pero yo también dije, basta, estoy cometiendo el error de mi vida. Ya hace clic un montón de cosas, porque ya había decidido prestarme atención. Claro, claro. Entonces, claro. Pero ahí sí fue, ese evento lo marcó un antes y un después en mi vida, porque yo antes no había cantado en escenarios. Claro. O había cantado en uno, pero no era un escenario trascendente. Y después siempre, como decía, en las iglesias, en grupo, cosas que desapercibida, nada, o sea... O sea, tus comienzos fueron por ahí en forma grupal, digamos, y a escondidas, y digamos en la iglesia, en las actividades de la iglesia. No fue que vos ya dijiste, viste como tenemos algunos alumnos, porque vos también has sido profesora de la Escuela de Comercio, que ya salen a cantar. Ya quieren cantar, sí. Vos todavía estabas en un proceso, hasta que sucedió esto, de descubrimiento de tu propia voz, ¿no? Exactamente. Hasta que vos descubriste tu propia voz. ¿Y qué sentiste? ¿Qué sensación interna te produce el hecho de tener una voz que vos sabés que, no sé, que te responde, que expresa lo que vos querés decir? Mira, yo lo que más valoro es haber hecho clic en amarme. O sea, porque esa es la libertad, la puerta de la libertad. Cuando vos aceptás tus límites, no me considero con una voz prodigiosa, no pasa por ahí. Pasa por el hecho de decir... encontré algo, o sea, tengo una voz, tengo oído, sirve, puedo crear, o sea, y me hace feliz. Cuando canto me hace feliz. Exactamente. Me hace feliz enseñar, me hace feliz sacarle a alguien de la cueva, de la misma que yo estuve. Me hace feliz ponerle a gente que nunca estuvo en un escenario, vení, subí. O sea, porque son oportunidades, por un lado que no las tuve, pero también que hoy se da más esta posibilidad para los músicos. Viste que antes el músico no era bien visto. Es como decir, si me voy a estudiar música, era como, che, vas a ser un vago, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Claro, la idea de qué vas a vivir, vas a ser un vago, es claro. Un poco, también, los moldes, los sí. Estereotipos de la sociedad, uh-huh. Y a veces vemos que sí, que se puede, a veces no, pero a veces sí, pero como en cualquier profesión por ahí, ¿no? Uh-huh. En cualquier actividad que uno decida desarrollar en su vida. Y bueno, ¿Y tus padres de alguna manera te promovieron que vos sigas estudiando, ¿no es cierto? Y la elección de esa carrera, ciencias económicas, ¿tuvieron tus padres algo que ver? ¿Tuvieron algo que ver uh-huh. tus compañeros, tus padres? Mis padres, yo era como introvertida y muy sumisa, entonces para mí lo que decía mi papá era palabra mayor. Pero tiene que ver con cómo yo me veía, era como que yo no sé, entonces bueno, lo que él me diga va a ser lo mejor. O sea, tampoco me escuchaba a mí. O sea, por eso te digo que hice un crack y menos mal que hice el crack. Sí, ya ves. Rompiste tu molde abruptamente. Entonces, de golpe. Pero sí, comencé una carrera que no me gustaba, que yo sabía que no me gustaba porque nunca me gustaron los papeles. Pero no me daba cuenta porque no... Era más importante la voz del otro que mi propia voz, mi propia opinión. O sea, pero eso era como un formato dentro mío, un molde. Era tu molde, era tu estructura. Por eso digo, a veces uno tiene que hasta romper sus propios moldes para poder surgir, para poder descubrirse. Sí. Y eso no es una tarea fácil. A algunos les lleva mucho tiempo, a algunos nada, porque ya nacen con el don de ver por dónde ir. De triunfar, allá voy, ¿viste? Sí, o no solamente de triunfar, de ser. Claro, soy, claro. ¿Qué soy? ¿Qué me define? ¿Con qué me identifico? ¿Qué me hace feliz? No es muy fácil a veces, y cuando uno tiene moldes o estructuras familiares que por ahí tienen otras expectativas sobre la vida de uno. Y uno no sabe muy bien cuáles son sus propias expectativas. Y a veces uno se pasa toda la vida sin saberlas, o redescubriéndolas, o transformándose de una cosa en otra, y hay que darse la oportunidad, para mí, de repreguntarse y de equivocarse también. Porque si uno no tiene esta flexibilidad para la frustración, seguramente ahí deviene la angustia, deviene la depresión, devienen, no sé, un montón de cosas feas. Pero bueno, entonces, Melania. Estamos repasando un poco la vida de Melania Schick, que es directora del coro municipal.
Y nos está contando cómo ella descubre el placer hacia, digamos, poder desarrollar, o que siente al poder desarrollar lo que ella considera que la hace feliz y que le gusta hacer y que tiene cierta capacidad o capacidades para hacerlo. La decisión de dejar la carrera, porque viste, hay que ir a... ¿Dónde estudiaste, Melania? En Posadas, en la UNAM, en el campus. Estaba en el campus, ahí. Y bueno, para eso hay que hacer todo un traslado, o vos tenías familia allá. Claro, tenía mi hermana mayor, y bueno, ya el límite era que tenía que encontrar alguna carrera para estudiar allá, porque doble alquiler ya no iban a poder pagar. Claro. O sea, yo en Buenos Aires, mi hermana no. Entonces era en Posadas y dije, bueno, en la escuela me fue bien en Derecho, me fue bien en Contabilidad, en Matemática, bueno, elijo esta carrera. Pero así fue más o menos la elección y estuve muchos años, estuve 7 años. ¿7 años? Aprobé materias de cuarto año, alguna de quinto y después me casé. O sea, te casaste durante, mientras estabas cursando la carrera, perdón, sí, todavía. Sí, me casé. Ajá. Y después entramos en una crisis económica en la familia con mi esposo. Y no, ya era trabajar y bueno, fue quedando de lado. Como no era mi prioridad, no era mi pasión la contabilidad, entonces como que fue quedando de lado. Más el hecho de que tampoco te sentís feliz cuando no estás, o sea, no encajás en algo que no te apasiona. Viste, no, te cuesta mucho más terminar un ciclo o estudiar algo que no te apasiona. Sí, sí, debe ser tremendo. Pero yo quería cumplir, o sea, quería cumplir porque me sentía en el deber de, y bueno, que sería una carrera que me traería ingresos el día de mañana, pero no, al aparecer distintas situaciones, que bueno, está bien que hayan aparecido, yo no me quejo de las crisis porque he aprendido muchísimo. Y de las crisis salió la nueva Melania, o sea, desde lo personal hasta lo externo, lo económico, todo eso llevó a que salga Melania. Qué bueno, entonces a la gente le podríamos decir, o vos le podrías decir como mensaje, que no tenga miedo de las crisis, o sea, que de las crisis se sale de alguna manera y por ahí con algo totalmente innovador. Bueno, ¿y tu familia estaba constituida ahí por tu pareja? ¿Ya tenías hijos en ese momento? A los 3 años de casarnos nace nuestra primera hija, la quisimos tener. Y después, bueno, por la crisis económica, me acuerdo del 2001, la convertibilidad que salió al país, ahí nos vinimos abajo. ¿Quién no? Y ahí nos vinimos para El Dorado. Me tiró un salvavidas a mi papá, me dijo, vení. Vení, nosotros siempre, viste, ahí está la estructura familiar, el molde. De alguna u otra manera también uno tiene esa referencia, ¿no? La familia, que también es un tema que hablamos con otras entrevistadas, de cómo el diseño familiar, los moldes familiares fueron cambiando. Y en tu caso, ¿a vos influyó mucho la imagen que vos tenías de familia para poder construir la propia? Sí. Yo tenía un molde. Ajá. Porque, por ejemplo, en mi casa, el que trabajaba era mi papá. O sea, hasta el día de hoy el que trabaja es mi papá. Y nunca nos faltó nada. No tirábamos manteca al techo. Por ejemplo, no teníamos el último grito de la moda, pero la heladera siempre llena. Claro, él tenía su almacén, su supermercado. Nunca faltó nada. A la escuela íbamos. De repente me casé y como decía, teníamos esa crisis económica y yo no podía creer que me casé y que no... Claro, no podías creer que no pase lo mismo que pasaba que no en tu suceda casa. Lo mismo, o sea, claro. Entonces como que le agarraba a mi marido, pero vos tenés que solucionar. Vos sos el proveedor, debes traer el alimento mi manual a la casa. Claro, bueno, pero es, viste, ahí te pero das sí, cuenta. Entonces eso como que me llevamos a una crisis de... ¿Con quién me casé? Claro, ahí decía. Pero Dios mío. No, las crisis, te digo que las crisis fueron para bien. Todas las crisis fueron para bien. De hecho, venir al Dorado, mirá, yo jamás hubiese elegido el Dorado. Ajá. Dijiste nunca más vuelvo. Nunca más me vuelvo al Dorado. Me voy de acá y no vuelvo más. Estás tocando el micrófono. Nunca más vuelvo al Dorado porque me aburrí, porque no me divertí. Estoy viendo, no sé si es mi micrófono o el tuyo, no importa. Sí. Y por las crisis, por esas cosas de la vida, volví para El Dorado y hoy amo El Dorado, porque en El Dorado me encontré, o sea, a ver, yo ya nací con todo esto, pero en El Dorado es como que no, o sea, como que Dios me dijo, vos tenés todo. O sea, y acá la necesidad económica me llevó a dar clases de canto con poquitos alumnos, a terminar una carrera que no era contador porque no me gustaba,
pero terminé profesora de economía, o sea, las materias que había hecho allá, tuve equivalencia, fue más fácil, pude entrar en el consejo, o sea, todo me cerró, pero lo más lindo fue que acá fue donde viví esto que te decía, de escucharme, de darme cuenta que me gusta la música. Y te cuento como una anécdota, una cosa, cuando hice crisis la hice a solas, o sea, y yo me di cuenta que mi pareja no me podía solucionar la insatisfacción que yo tenía conmigo misma. Tenía una hija y era como sin sentido, y como siempre fui una mujer de fe, dije, bueno, Dios, o sea, si vos sos tan creativo, a ver qué onda conmigo, o sea, si nosotros somos la mejor creación, más allá de todo lo que creaste, ¿para qué nací? ¿Y para qué estoy en El Dorado? Porque nunca me divertí, no tengo muchos recuerdos, o sea, por el molde que yo tenía de cómo era esa Melania anterior. Y bueno, y ahí salió lo del coro, salió lo de trabajar, o sea, con lo poco que sabía, siempre digo, lo poco que sabía comencé a dar y se fue multiplicando. Y salió una vez de un ensayo del coro, que yo jamás quise hacer coro, jamás, porque no me gustaban los coros, pero me dijeron, poné coro municipal, que vas a crear un coro y te hacemos el contrato. Yo no podía creer que la persona me estaba pidiendo eso. Te estaba pidiendo algo que vos en realidad nunca... Pero yo nunca hablé con nadie, nadie me dijo. Yo presenté un proyecto de dar talleres de canto. Viste que a veces las cosas caen y vos, como decís que sos una mujer de mucha fe, después le encontrás el sentido de por qué hay ciertas personas o ciertas oportunidades que van apareciendo en tu vida. Las relacionás un poco con tu fe, con sí, tu totalmente, relación. Sí, totalmente, totalmente, ¿no? Es una fortaleza. Y ajá, te decía que salía de un ensayo y me iba con mi tecladito y me iba riendo en la calle porque nos riemos tanto en el coro. Y ahí es como que me hace acordar, o sea, acá te reís. Listo, o sea, no tengo nada que quejarme. Lo que pasó atrás ya pasó, nadie puede cambiar. Entonces es como que comencé a vivir un montón de cosas y que era necesario volver acá. Que El Dorado me dio todo lo que no me dio Posadas, la gran ciudad, la gente, el trabajo. ¿Por qué volviste a El Dorado? Si vos decías que en El Dorado no te divertías, tenés un recuerdo de esa adolescente no tan feliz, y permitime que te lo diga de alguna manera. ¿Por qué volviste? Y bueno, por la crisis. Por la crisis económica. A cobijarme en las alas de mi papá. Pero recordemos que estabas casada. Ya. Estaba casada, casada con una nena y abrimos un negocio. La verdad que no le recomiendo a nadie hacer lo que hicimos, abrir un negocio sin saber nada. Porque pusimos una casa de repuestos, o sea, y yo no sabía nada de repuestos. Pero está bueno, viste que es como reinventarse, sí, no. Romper los moldes, salir. Pero era muy gracioso. O sea, yo. Pero mi marido trabajaba en una radio a la mañana, entonces yo tenía que atender el negocio nuevo. Y venía, por ejemplo, un taxista, necesito una bujía, y yo una bujía, entonces agarraba el manual. Y un... 30 horas hasta que entendía el flaco, no tenía era rápido. Bujía. No tenía ni idea que era una bujía, entonces yo me imagino al cliente mirando. El cliente te miraba y decía, bueno, tic, 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 tic. No, no sé, miraban y yo buscando a ver qué era para ver si tenía ese repuesto. Vino la crisis de 2001 y obviamente todo se fue a las nubes. Nosotros éramos un negocio que recién empezaba. Entonces nos costó mucho mantenerlo y decidimos cerrar y trasladar el negocio acá. Voy a vender repuesto. Vamos a seguir con los repuestos. Bueno, la cuestión es que vine al Dorado y nunca quise venir al Dorado. Si fuese por mí, no, porque para mí mi vida estaba en Posadas, me casé con un posadeño. Posadas es una ciudad grande, y no tenía, como vos decías, recuerdos como así, no, me apasiona, ay, la tierra, el río, no, nada. Nada, nada de acá te apasionaba. No, nada, no tenía nada. ¿Te refugiabas más bien en el hecho de que vos en Posadas eras más... Era otra etapa. No te conocía, entonces vos tenías la libertad de que eras una persona como cualquier otra y eso te daba seguridad, o al contrario, habías formado tu círculo, tus vínculos? No, yo dije, bueno, El Dorado terminó cuando yo me fui a estudiar en la facultad. Terminó, cerré, no piso mal Dorado, me quedo a trabajar en Posadas, buscaré trabajo acá,
Después al final me puse novia, nos casamos, y mi vida estaba toda planificada ahí. Nunca se me cruzó por la cabeza volver al Dorado. Para mí, ahí viven mis padres. Nadie más. O sea, que sos una mujer que ha tenido que romper constantemente sus moldes al punto tal de tener que vender repuestos, entre otras cosas. O sea, que tenés una flexibilidad que por ahí vos no te imaginaste que la tenías en el momento o no te quedaba otra, bueno. Y ahí dije, voy a ser profesora. Bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? Qué lindo, porque hay gente que no puede, que no se imagina haciendo otra cosa y que se angustia y se deprime y no se da la posibilidad de reinventarse. Bueno, yo me hice el replanteo porque, digo, yo siempre fui una mujer de fe y dije, bueno, pero si yo creo en Dios, esto tiene que funcionar. O sea, acá hay un cable que está cortado. O sea, pero mi fe, claro, yo no iba a abandonar la fe, ni nunca dudé ni nada, pero entonces había algo que no estaba funcionando con lo que yo muchas veces le contaba a la gente que era Dios. Entonces, ¿cómo le voy a decir que Dios es re copado, re feliz? ¿Y yo? O sea, ¿y yo qué? O sea, yo tenía una buena vida, pero a mí no me interesaba formar la familia Ingalls, que ninguno de mis hijos diga malas palabras, que ninguno le roba al otro. Pero yo, ¿sería que nací para eso? Un Dios tan inteligente me hizo así. Bueno, entonces venir al Dorado fue comenzar de vuelta, pero acá en el Dorado fue donde, o sea, hoy amo esta ciudad, donde conseguí trabajo, y conseguí un trabajo por desarrollar la esencia que ya estaba en mí. Entonces, amo eso del Dorado, que si no hubiese sido por la crisis económica que me vino en Posadas y que siguió en el Dorado, yo no hubiese salido a dar clases de canto con lo poco que sabía y darme cuenta que era mucho, ver los resultados, nunca pensé, nunca planifiqué ese camino para mí. O sea, si yo lo hubiese planificado, ni me hubiese salido, porque mi camino no era el Dorado. Sin embargo, todo lo que desarrollé en el Dorado, el hecho de ser directora de un coro, te digo que hasta eso era, no quiero ser directora del coro. Claro. Para mí fue una mala noticia que me iban a poner coro. En vez de ponerte contenta, tenés que ser directora de un coro o directora de un coro. Pero es que yo no tenía ni idea cómo armar un coro. O sea, yo... No, eso es muy impresionante. Y mientras vos me ibas comentando las cosas que hiciste, como tener un taller de canto, muchas veces, al igual que vos, te habrás encontrado con algunos alumnos que tenían ese potencial. Y es mucha responsabilidad y es muy lindo a la vez. Tenés que despertar como esa semilla que está en el otro y que depende de cómo la riegues, los resultados, ¿no? Sí. ¿Vos a alguna persona le dijiste alguna vez, mira, vos la verdad que no vas a poder cantar nunca? Jamás. No se lo diría a nadie. No porque aún he tenido chicos con problemas de deficiencia, algún tipo de deficiencia, con Down, y la música es la conexión. Claro. O sea, yo no podría, personas, y a alguien que... Personas con algún tipo de discapacidad. Y también he tenido alumnos con problemas auditivos, o sea, de que aman cantar, pero no, tenían mucha desafinación al hacer, pero han sido tan perseverantes, le ponían tanta pasión, y he trabajado todo un año, hicimos un cierre, y cantó, y viene una mamá que no lo conocía, me dice, qué hermoso ese chico, cómo cantó. Entonces yo también sabía que él estaba cantando mejor de lo que era cuando lo escuché. Y viene la que era mi directora, donde yo enseñaba, y me dice, Melania, te doy el máster, porque le hiciste cantar al muchacho. No soy esas personas que digo, no, vos no. O sea, le das, esto te lo pregunto porque muchas veces yo intenté ir a tu taller y al final por los horarios no pude, porque tengo la ilusión como de creer que hay algunas técnicas, y yo te lo pregunto a vos, que ayudarían a mejorar, no sé si es la calidad, el timbre, viste que tiene todas esas matices, esas dimensiones que tiene la voz, que yo no sé porque no soy un especialista en eso, pero una persona que por ahí, alguien que te está viendo el programa ahora, que tiene ganas de cantar o que canta, me gustaría mejorar mi voz o mi forma de cantar, ¿se puede? Se puede, ahí siempre digo, lo importante es aprender las técnicas, como decías, la técnica de respiración es la más importante, y después contar con algo de oído musical. Hay personas que, como te decía, no tienen el oído musical, que te sacan y cantan afinado, y es un trabajo de hormiga. Pero la satisfacción es, o sea, es como que ir a canto es, para mí es sin tiempo. Yo no pretendo que cante mañana, ni claro, que cante, porque yo ya sé, o sea, yo ya me entregué a dar. O sea, a darle todo lo que pueda, hasta donde la persona ponga de su voluntad.
ir tratar de mejorar. Y una cosa que aprendí, o sea, en esto de valorar mi voz, leí un libro que se llamaba, o se llama Tu voz, tu sonido, o sea, todo está en el título, yo ya dije, sí, haberlo visto antes. Sí. Pero también de que vos puedes tener toda la técnica, pero si no tenés pasión, no llegás. Y el canto es un mensaje que quiero transmitir, que quiero contar, y puedo cantar perfecto, pero si no lo siento. Y entonces pasa que a veces hay personas que no cantan perfecto, pero lo hacen con tanta pasión, que vos, quedas, vos como oyente quedas feliz, porque te entregó vida, no te entregó estructura. Exacto. Y te entregó su vida, porque es su manera de cantarla, porque la escuchás la misma canción cantada por otra persona y la canta de otra manera. Y vos te quedas feliz. Entonces, sí, sí, para mí hoy, o sea, la técnica es importante, pero lo más importante es que vos puedas ser como sos. O sea, cantar como sos. O sea, poder expresarlo con las ganas, con las garras, o con la delicadeza. ¿Crees que a través del canto, a través de participar, a través de ser directora, a través de tener talleres, encontraste como tu misión, tu leitmotiv, tu energía, lo que hace que te despiertes cada mañana, o es una más de las facetas de Melania? Creo que es parte de mi misión, que como te digo, creo que es una esencia, no encuentro otra palabra, en mí, que si la tengo es para algo. O sea, no es que, Dios dijo, no sé qué hacer con esto, le pongo música a Melania y me sobra. Basta Melania de reclamarme, ponete a cantar. Entonces, creo que todo lo que tiene una persona está bueno descubrirlo, porque como que somos muy ricos los seres humanos, o sea, adentro. Y a veces nos quedamos mucho con lo de afuera, y no nos descubrimos. Y entonces creo que mi misión fue descubrirme para poder dar. Sí está relacionado con la música, que sea lo único que voy a hacer, no, porque como te decía hoy, no me gustan las cuestiones rutinarias, por eso aún al ser directora, fui proponiendo distintas actividades, directora del coro, porque, o sea, si yo tengo que ir al ensayo y solamente me pagan para que yo dé, cante y me voy a mi casa, abran la carpeta y me voy a mi casa, no puedo, yo necesito, estamos cantando porque vamos a cantar allá, estamos cantando porque vamos a viajar, entonces necesito decir, estamos haciendo esto porque me tomo el avión y me voy para allá. Perfecto. Y ahora con, digamos, Melania y el desarrollo de su historia, y después nos va a contar también sus otras actividades y qué viene por delante, pero vamos a un pequeño corte y ya volvemos con Melania y la música y la voz y todo eso.